Ahora vamos a hablar de las ventajas. ¿Qué ventajas tiene entrenar con pesas respecto a entrenar con bandas elásticas? Pues es momento de repasar y de dar a conocer todas las ventajas que tiene entrenar con pesas respecto a las bandas elásticas. De este modo, en el caso de que tengas que seleccionar una u otra, podrás saber cuál se adapta mejor a tus necesidades y objetivo y así poder escoger una o la otra. La primera de ellas, equipamiento. Cuando nos referimos a las pesas, tienes la ventaja de si entrenas en un gimnasio, en todos los gimnasios suele haber pesas. Sin embargo, bandas elásticas no suele haber en todo. Entonces, si quieres entrenar con bandas elásticas, tendrás que hacerte con tu kit de bandas elásticas y llevarlo tú al gimnasio. De hecho, te lo recomiendo porque en los gimnasios suelen estar las bandas más deterioradas, se pueden romper y puede ser peligroso en caso de que te lleves un latigazo. Yo en alguna ocasión me he llevado uno. Por tanto, en la descripción del vídeo os dejo dónde podéis comprar vuestro kit de bandas elásticas. Otra de las ventajas que tienen las mancuernas, las pesas, la limitación, ya que a la hora de entrenar con pesas no suelen existir barreras que se le impongan a tu cuerpo, es decir, siempre puedes añadir más kilos, siempre puedes coger mancuernas más grandes. Esto se debe a que a medida que vayas ganando fuerza podrás añadir más peso. En lo que se refiere a las bandas elásticas, vas a tener la dificultad de combinar diferentes calibres, diferentes niveles de resistencia y puede ser un poco más molesto porque sentirás que vas progresando y te faltan bandas y es como un poquito más incómodo. Con las mancuernas eso no ocurre. Otra de las cuestiones a nivel competición, en el caso de personas que compiten en disciplina de levantamiento de pesas, por ejemplo, lo ideal es ir utilizando los discos para ir ganando fuerza. Por otro lado, las bandas elásticas pueden servir para generar masa muscular, pero no sería la herramienta ideal para este tipo de atletas. Por ejemplo, en la halterofilia lo que se compite es a ver quién levanta más peso, no a ver quién levanta o quién mueve una banda elástica más grande. Siguiente ventaja de las pesas sobre las bandas elásticas, pues sobre todo las progresiones, que son más matemáticas y son más fácil, ya que los discos poseen un peso específico, por lo que es mucho más sencillo y preciso llevar un control efectivo del progreso conseguido. Otra de las ventajas que tienen los discos, las pesas respecto a las gomas elásticas, pues lo que se denominaría la progresión matemática, es decir, los discos, por poseer un peso específico, es mucho más sencillo y preciso llevar un control efectivo de los progresos que vamos consiguiendo. Con las bandas elásticas esto no funcionaría de este modo porque más difícil de cuantificar si he pasado de levantar con la goma roja a la goma verde. Bueno, te sirve, pero luego cuando vas combinando no es tan sencillo como cuando sabes que cogías 2 kilos y ahora perfectamente puedes con 4, 6, 8 y así progresivamente. Y la otra gran ventaja de las mancuernas, pesas frente a las gomas es la motivación. Y dirán, ¿la motivación? Pues sí, la motivación es fundamental en el entrenamiento físico, ya que en este sentido el entorno de un gimnasio es muy favorecedor porque te vas a encontrar rodeado de personas que comparten ese mismo objetivo, estarás levantando pesas y eso puede ser un incentivo a que cuando veas a alguien que está cogiendo 3 kilos, tú te esforzarás a coger esos 3 kilos, luego te darás cuenta que pasa una semana y tú podrás con 4, podrás con 5 y eso te va motivando cada vez más porque vas viendo cómo progresivamente siempre levantas y mueves más peso. Con las gomas elásticas esto no sucede.